A nivel federal, el nuevo sistema de justicia penal lleva casi 3 años en operación en todo el país. En este periodo se han judicializado más de 12.000 causas penales. Tan solo el 0.9% de estos casos han llegado a la etapa de juicio oral. Hoy le presentaremos un caso que se resolvió en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Puebla, entidad pionera en esta nueva forma de impartir justicia. La portación de armas de fuego es el delito con mayor incidencia desde que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal. Representa más del 50% de los asuntos que llegan a los centros de justicia penal federal. Veamos el testimonio de un hombre que fue procesado por este delito. Los hechos ocurrieron en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan, Puebla. Yo me encontraba en mi domicilio, en el interior. Aquí tengo unos animales, los estaba dando de comer. Mi esposa no se encontraba, había ido a la tienda. En el momento me percato que entra una unidad de la policía municipal del municipio y se para a la altura del árbol. Bueno, en ese día ocurría una fiesta aquí enfrente con los vecinos. Bueno, yo ignoré la presencia de la policía. Bueno, pues que nada debe, pues nada teme. Dos de ellos se introdujeron a mi patio y a la mitad del patio, por la espalda me abrazan, me tiran y me jalan hacia la calle, hacia acá. Aquí en la calle, a esta altura, me ponen las esposas y me empiezan a golpear brutalmente. Pues de hecho no me dijeron nada, ¿eh? De hecho me metieron a las celdas y ahí me dejaron tirado como un animal, o sea, esposado, golpeado, con dolor. Jamás me dijeron nada, ¿sabes? Posteriormente me dicen que nos íbamos a ir a Ciudad Judicial porque el arma pues era uso exclusivo del ejército y tenía que llevar un proceso. Digo, bueno, sí, adelante. Fue cuando me dice el licenciado de ahí del Ministerio Público que si quería un abogado particular o uno que me asignaran. Yo le dije, pues asígneme uno, por favor. Me presentan al licenciado, me presenta el mismo al licenciado Jorge Guzmán. Se molestó mucho por el estado en que yo iba. A mí me presentaron descalzo, sin zapatos, con la ropa rota, todo golpeado. Y dijo la juez, recuerdo que dijo, esto fue una detención ilegal. Por el momento no es procedente. Dice, el señor Lucio no puede estar aquí y menos en esas condiciones.
El sistema penal acusatorio es muy bueno para las personas que realmente no tenemos nada que ver en cosas que a veces nos culpan, ¿sí? A veces nos culpan, ¿sabes qué? Pues tú fuiste y tú vete, te vas para adentro. Eso es a lo que el sistema penal acusatorio es lo que ayuda a las personas inocentes, personas que no debemos nada, personas que no hacemos nada. Ya estamos de regreso transmitiendo desde el estado de Puebla. Ya escuchamos el testimonio del señor Lucio y ahora queremos conocer la versión jurídica de los hechos. Para ello está con nosotros el licenciado Jorge Pedro Guzmán Jiménez, defensor público federal. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Licenciado, para comenzar, ¿nos puede explicar cuáles fueron los delitos que se le imputaron al señor Lucio? Claro, se le imputó el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto en el numeral 83, fracción tercera de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el cual contempla una penalidad mínima de 4 años de prisión. Y licenciado, ahora díganos paso a paso cómo se llevó a cabo este proceso penal. Bien, el señor Lucio Suárez, una vez que fue detenido, fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación aquí en Puebla, quien después de sus investigaciones en el plazo de 48 horas ejercitó acción penal y solicitó audiencia de control de detención. En esa audiencia de control de detención, dadas algunas irregularidades que cometieron los elementos captores en contra del señor Lucio, específicamente por unas lesiones que le propiciaron, la juez de control determinó que se habían vulnerado derechos fundamentales del señor Lucio, específicamente debido a las lesiones, y ante ello fue que obtuvo su libertad y no ratificándose de legal esa detención de manera inmediata. ¿Cuáles fueron sus principales estrategias como defensor para representar al señor Lucio en este caso? Bien, siempre los defensores públicos nos tenemos que basar en la versión de los hechos que nos manejen nuestros defendidos. En este caso, el señor Lucio Sorno había manifestado desde un principio que su detención no había ocurrido como lo habían manifestado los elementos policíacos, sino que fue en el interior de su domicilio. Ante ello, nos dimos a la tarea de hacer una labor de entrevistas con diversos vecinos que en un principio no querían verse involucrados, no querían dar sus nombres, sus domicilios, porque no querían posteriormente verse involucrados en un proceso judicial. Pero se logró entrevistar a algunos vecinos y se logró captar a personas que pudieran ir posteriormente a declarar ante el juzgado y dar su versión también de los hechos. Se tomaron diversas placas fotográficas también del lugar de los hechos. Se hicieron diversos otro tipo de actos de investigación que posteriormente en la audiencia de juicio oral tuvieron que desahogarse, tanto entrevistas como fotografías e inclusive algunas pruebas de refutación en contra de algunos policías que ya habían dejado de ser miembros de esa corporación municipal, y con base en esas estrategias de interrogación y contrainterrogación a los elementos captores, así como de interrogatorios a nuestros testigos de descargo, fue como se logró acreditar la versión de los hechos, en este caso específico, de la intromisión ilegal al domicilio del señor Lucio Sorno. Y en el testimonio del señor Lucio, justo vimos, nos dijo que la policía lo maltrató. El actuar aquí de la policía pues fue inadecuado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Debemos recordar que en este modelo de justicia penal, en este nuevo modelo acusatorio, se trata realmente de un engranaje, un sistema de justicia penal. Por sistema debemos entender un engranaje donde deben participar diversos factores. Uno de ellos son los cuerpos policíacos. Para que este sistema funcione, uno de esos eslabones, que son los cuerpos policíacos, deben estar plenamente capacitados. En el presente asunto considero que no ocurrió esa, no estaban debidamente capacitados para este sistema, esos cuerpos policíacos. De ahí que los elementos de la policía omitieron hacer algunos actos legales y se introdujeron al domicilio del señor Lucio Sorno, y bueno, ahí recibió alguna serie de golpes que inclusive llevaron al señor Lucio al hospital. Entonces, las lesiones más la intromisión a ese domicilio fue lo que detonó en ilegal la detención, y en consecuencia el tribunal de enjuiciamiento determinó una sentencia
absolutoria, obviamente a favor del señor Lucio Sorno. Pero sí, aquí el actuar de los elementos policíacos dejó mucho que ver en torno a este nuevo sistema de justicia penal. Licenciado, sabemos que en el nuevo sistema de justicia penal lo que se trata es que los procedimientos sean cortos y que no se llegue a un juicio. En este caso sí se llegó a un juicio. ¿Por qué ocurrió así? Sí, es una de las obligaciones de los defensores, promover las soluciones alternas o formas de terminación anticipada al procedimiento. Sin embargo, aquí nos encontramos con la disyuntiva de también teníamos la versión del señor Lucio Sorno. De acuerdo a las características personales del señor Lucio Sorno, él estaba indignado y no quería aceptar su responsabilidad porque realmente su detención no ocurrió como lo habían manifestado los elementos policíacos. Además de que sí teníamos medios probatorios que permitirían en una audiencia de juicio demostrar su versión. Por eso fue que una vez que se comentó ampliamente con el señor Lucio, se hizo un análisis de ponderación en torno a qué es lo que él más le beneficiaba, qué es lo que él quería. Si bien es cierto, está la forma de terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado, se le explicaron las consecuencias. En esa forma de terminación anticipada, él tendría que haber aceptado su responsabilidad, claro, a cambio de una reducción de la pena. Y el señor estaba, pues debido a las lesiones, él de plano no quería aceptar esa responsabilidad porque manifestaba que por qué tenía que aceptar algo que no había ocurrido como habían dicho los policías. Es decir, no fue detenido afuera de su domicilio y además fue golpeado. Por último, esta experiencia, ¿qué le deja a usted como defensor público? Claro, es una gran satisfacción para la Defensoría Pública, en mi caso, el saber que este sistema, que no obstante es nuevo a nivel nacional, pues está funcionando. Me percato que este sistema se privilegia en diversos principios como el de la inmediación. En la audiencia de juicio oral, la juez tuvo la oportunidad de conocer directamente la versión de los hechos, de los testigos, de los elementos captores, de peritos, de ver cómo hablaban, cómo se desenvolvían. Y en este tipo de asuntos es una gran satisfacción, por supuesto, para la Defensoría Pública, el obtener un resultado así favorable. Fuera del aire nos comentaba que este caso es novedoso, ¿no? ¿Y por qué es relevante para la Defensoría? Básicamente porque fue de los primeros juicios que se dio a nivel nacional por parte de la Defensoría y uno de los primeros juicios donde se obtuvo una sentencia favorable que posteriormente fue inclusive confirmada por un tribunal de apelación. De ahí que cobre relevancia por haber sido también de los primeros donde se tuvo que ver vulneración a derechos fundamentales de las personas detenidas. Licenciado Jorge Pedro Guzmán Jiménez, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes. Es momento de hacer una pausa. Al volver le tendremos los detalles de los trabajos que se realizan aquí en la Delegación Puebla-Tlaxcala del Instituto Federal de Defensoría Pública. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Como lo comentábamos hace unos momentos, Puebla es uno de los estados pioneros en la implementación del nuevo sistema de justicia penal a nivel federal. ¿Qué ha pasado en estos casi 3 años? Está con nosotros el maestro Bolívar José Porras Ramírez, titular de la Delegación Regional Puebla-Tlaxcala del Instituto Federal de Defensoría Pública, para platicar con nosotros de este tema. Bienvenido. Muchísimas gracias, Emanuel. Gracias por visitar esta hermosa ciudad de Angelópolis de Puebla. Estoy a tus órdenes. Maestro, vamos a comenzar con que nos explique cómo está operando este nuevo sistema de justicia penal en estos últimos 3 años. Sí, Manuel. Mira, yo te podría decir, casi sin temor a equivocarme, que como tú lo dijiste acertadamente, Puebla fue pionero junto con Durango en la iniciación y la implementación del nuevo sistema penal acusatorio. Desde noviembre de 2014, que se implementó en Puebla, y en noviembre de 2015 en Tlaxcala, el sistema penal acusatorio se ha desarrollado de una manera normal. Dentro de la curva de aprendizaje que todos hemos tenido, creo que vamos muy bien. Se ha cumplido con los principales objetivos del nuevo sistema penal, que es el esclarecimiento de los hechos, ¿sí? Proteger al inocente, ¿sí? Que el culpable no quede impune y que se repare los daños causados por la comisión del delito, ¿sí? Maestro, ¿cuáles fueron los principales retos de la Defensoría Pública a raíz de la implementación de este nuevo sistema? Mire, Manuel, yo te diría que antes de la implementación del nuevo sistema hubo retos que afrontar. Mucho antes de la implementación del sistema en noviembre de 2014,
el Instituto Federal de Defensoría Pública, a través del Consejo de la Judicatura Federal, se preocupó por dar la capacitación, cursos, talleres, diplomados en litigación, en equidad de género, en especialización judicial, en inducción para nuevos defensores del sistema. Fue una preparación intensa previa a la implementación del sistema penal acusatorio. ¿Sí? Hubo una preparación. Una vez que se implementó una vez que se implementó ya propiamente el nuevo sistema, pues el Instituto Federal de Defensoría Pública tuvo que hacer reajustes de personal, acomodos, ¿sí?, de acuerdo a la capacitación que recibieron. Todos los defensores han recibido una capacitación excelente por parte del Consejo de la Judicatura Federal y por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo ha sido recibida esta capacitación por parte de defensores y asesores? Excelentemente bien, excelentemente bien. La capacitación es perfecta, tan es así que te digo, yo considero que los órganos jurisdiccionales prefieren al 100% a los defensores públicos federales. La ciudadanía ha recobrado una plena y absoluta confianza en la Defensoría Pública Federal, no tan solo en la Defensoría Pública, en los servidores públicos que integramos el Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿sí?, y además en el nuevo procedimiento penal acusatorio. Maestro, ¿cuántos asesores y defensores están trabajando ya en este nuevo sistema aquí en la delegación? Mira, Manuel, como tú lo dijiste, la delegación Puebla-Tlaxcala está integrada. En Puebla tenemos cuatro defensores públicos adscritos al Centro de Justicia Penal Federal. Cuatro adscritos, más seis habilitados. Es decir, que entran también a las audiencias. Y seis de defensores habilitados en averiguación previa. Es decir, ellos intervienen en lo que es la investigación inicial propiamente. Y en Tlaxcala tenemos dos defensores adscritos al Centro de Justicia Penal de Tlaxcala y tres defensores habilitados a la Procuraduría General de Justicia. Es decir, que intervienen únicamente en las carpetas de investigación. ¿Sí? Es conveniente mencionarte que existe una perfecta comunicación dentro de los ámbitos de autonomía, de respeto, de funciones entre los administradores de los centros de justicia, los órganos jurisdiccionales, o sea, los titulares, los jueces propiamente especializados en el nuevo sistema y los defensores públicos. Una comunicación perfectamente adecuada a través de los medios cibernéticos, a través de medios electrónicos. Existe una comunicación que hace que el procedimiento sea más ágil, más sencillo y más simple. Maestro, sabemos que el 70% de los casos que se presentan en los centros de justicia penal federal son llevados por defensores públicos. ¿De qué nos puede comentar al respecto de todo este trabajo que tienen los defensores? Efectivamente, Manuel, el 70%, si no es que un poquito más, se llevan las defensas los defensores públicos federales, ¿sí? Los llevan, y eso denota la confianza que la ciudadanía tiene en los defensores públicos, porque están conscientes de su excelente preparación, de su capacitación y de que van a recibir una atención esmerada, profesional, ética, ¿sí? Con un profesionalismo excelente, ¿sí? Son los principios que rigen precisamente al Instituto Federal de Defensoría Pública: profesionalismo, ¿sí?, ética, ¿sí?, y efectividad, ¿sí? Bueno, maestro, y ahora díganos cuáles son los nuevos retos. ¿Qué hace falta a la Defensoría para asimilar por completo este nuevo sistema? ¿Cuáles serían los nuevos retos? Bueno, mira, los retos, Emanuel, ahorita se está construyendo aquí en Puebla el nuevo Centro de Justicia Penal Federal, que necesitamos que haya más salas de justicia, más salas, porque actualmente en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación solamente hay dos salas y una sala audiovisual, y eso propicia que a veces las audiencias se empalmen. Tenemos audiencias de control de detención que se prolongan demasiado y hace que las siguientes audiencias se pospongan o se aplacen o se difieran. Se van atrasando, ¿sí? Hace falta que haya más defensores públicos federales en el nuevo sistema, ¿sí? Y se incremente, ¿sí? Porque ahorita únicamente tenemos adscritos al Centro de Justicia, como te dije, en Puebla, cuatro defensores públicos y dos adscritos al Centro de Justicia de Tlaxcala. Muy bien, maestro. ¿Y se dan abasto para todo el trabajo que reciben? Es un trabajo arduo, constante. Son defensores, tanto los defensores que están adscritos a la Procuraduría General de la República, que intervienen en la etapa de investigación inicial. Ellos son llamados a atender asuntos a cualquier hora del día. Están pendientes las 24 horas del día. Igual los defensores adscritos al Centro de Justicia Penal Federal,
cuyas audiencias se prolongan a veces hasta la madrugada. ¿Sí? Sí, hace falta que sí haya más, haya más defensores, porque el trabajo es arduo, es constante y es permanente. Muy bien, maestro Bolívar José Porras, titular de la Delegación Regional Puebla Tlaxcala del Instituto Federal de Defensoría Pública. Le agradecemos que haya conversado con nosotros. Emanuel, el agradecido soy yo y estoy a tus órdenes para cualquier aclaración. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos también en esta emisión. Lo invitamos a que permanezca en la señal del Canal Judicial. Hasta la próxima.